contar las noticias, vemos nuevos formatos que llaman por completo la atención de la gente. Pero nuestros televidentes nos han escrito, nos preguntan que si los videógrafos son una muestra de la televisión del futuro. Ese es el tema hoy en La Vocera del Televidente. Bienvenidos. Capital, dentro de su transformación, incursionó en el uso de los videógrafos como manera eficaz y directa de poder estar informando a los bogotanos sobre lo que pasa en diferentes puntos de la ciudad. Claro, sería bueno para que la gente se enterara inmediatamente de lo que está pasando en la ciudad. Buenísimo. Cada día se está avanzando más, ¿no? Porque va a ser como una información más ágil y rápida, ¿no? Más amena, más de contacto con la gente. Puede ser bueno porque está al alcance de todos. Si es para algo que sea útil para informar, pues es bueno. Si es algo que no peleas o cosas amarillistas, no tiene sentido. Es tan solo una pequeña muestra de los grandes cambios que le espera a la televisión y a los televidentes en los próximos años. En otras oportunidades, si el periodista no contaba con el sistema de transmisión, no podría salir en directo, o a máximo podría hacerlo a través de una llamada, de un sonido telefónico. Aquí podemos tenerlo en directo cuando llega al lugar de los hechos, con la información, pero además con la imagen, que nuestros televidentes lo puedan ver. Y como nuestro sistema informativo en Canal Capital, estamos trabajando para que los ciudadanos tengan durante todo el día información de utilidad, pues esa es una gran herramienta que estamos poniendo al servicio de ellos. Y es que constantemente pueden tener la información de lo que está ocurriendo en la calle en directo. A pesar que en la televisión hace muchos años los videógrafos han estado presentes, solo hasta ahora, y aprovechando la tecnología, se le está sacando un provecho diferente, como es el de reportar todo tipo de acontecimientos y enlazarlos a la señal directa con el máster de emisión, y todo desde un celular. ¿Qué herramienta le hemos implementado en Canal Capital al formato de videógrafo? Y es un sistema de transmisión de imágenes y sonido, es decir, que ellos puedan salir en directo desde la calle, y ese sí es un tema futurista para el formato de televisión, porque hasta el momento lo que siempre habíamos visto es que el periodista necesitaba de otras personas para poder salir en directo, necesitaba el acompañamiento, sea una microonda o de un live view, para poder hacer sus directos. En esta oportunidad en Canal Capital, los mismos periodistas con este equipo de transmisión lo están pudiendo hacer. A pesar de todos los beneficios que han traído los videógrafos en las noticias, también hay que tener en cuenta otro tipo de dificultades que vienen implícitas con la tecnología. Como es un tema que hasta ahora está ingresando al país, la tecnología de los Smart Grip, pues está todavía a prueba. Hay lugares de la ciudad en donde todavía la señal no es lo suficientemente estable. Pero hay una ventaja indiscutible, y es que nos permite que el periodista pueda salir en directo desde cualquier lugar, desde el lugar en que se encuentre, y poderle entregar la información de manera oportuna a nuestros televidentes. Es una apuesta futurista y es la manera de simplificar dentro del periodismo algunos procesos que en oportunidades impiden que la noticia llegue con la misma veracidad y agilidad. Es una tecnología que se viene aplicando en otras partes del mundo, que empezó a ingresar en el país para poder transmitir televisión al servicio de los ciudadanos y la información de la ciudad. Seguramente veremos muchos más cambios en la manera de cómo se transmiten las noticias. Lo cierto es que hoy en día Canal Capital incursiona de una manera novedosa en la forma de llegar a todos los puntos de la ciudad, logrando más agilidad en la presentación y desarrollo de las informaciones. Hasta pronto.